Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal DC Sport. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar, pues me gustaría que te suscribas al canal, compartas el video, le des me gusta. Ahora sí, comencemos. Independiente del Valle hizo oficial a un nuevo refuerzo. Se trata del lateral izquierdo Beder Caicedo, de 27 años. El jugador ha militado en clubes como Espoli, América de Quito, Técnico Universitario, Delfín, y en la pasada temporada jugó por Barcelona Sporting Club. En tanto que el cuadro manabita Delfín también anunció a un nuevo refuerzo, y lo hizo a través de sus redes sociales. Se trata del volante de nacionalidad argentina Oscar Benítez, de 26 años. Este jugador ha militado en clubes como Lanús, Braga, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Benfica y San Luis. Mientras que el presidente del cuadro manabita, José Delgado, en una rueda de prensa brindó declaraciones acerca de la planificación para la Noche Amarilla 2020. La empresa con que hacemos los charters no va a poder recogernos en Cali en la tarde. Nuestra idea era llegar a las 7 de la noche a Guayaquil, pero creo que el profesor debe trabajar el día viernes, quizás a una sola jornada, descansar ya en la tarde para en la noche poder viajar y que el equipo descanse. Lo que se podría perder es una cena con el personaje que traen, pero de ahí el equipo va a estar anticipadamente viernes en la noche en Guayaquil. Va a ir con su equipo completo, con lo mejor que tenemos. Queremos que nuestros jugadores conozcan la cancha donde vamos a jugar la final de la Supercopa. Esa fue una de las cosas que lo entusiasmó el profesor Ángel López. Él me decía, me gusta la idea porque hay muchos jugadores que todavía no conocen lo que es jugar en el Monumental, y es allí donde vamos a jugar la Supercopa, de modo que es interesante poder jugar ese partido, ¿no? Aparte del morbo, de que siempre es simpático en el fútbol, eso es lo lindo del fútbol, lo que entusiasma, lo que crea esa expectativa, saber que nos vamos a enfrentar a muchos de los jugadores nuestros que quedaron acá campeones con nosotros, ese cuerpo técnico que completamente estaba con nosotros y que hoy está en Barcelona. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito también se sigue reforzando para realizar una buena Copa Libertadores, además también de los torneos locales como la Liga Pro y la Copa Ecuador. El día de hoy el jugador Billy Arce se realizó los chequeos médicos, y de esta manera el jugador se vincularía al cuadro universitario en esta temporada 2020. Si bien el club aún no lo ha hecho oficial, pero se prevé que en las próximas horas el cuadro universitario lo haga oficial a través de sus redes sociales. Billy Arce se vinculará al cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Quito a préstamo por un año. También el día de ayer el cuadro universitario realizó un compromiso amistoso ante la sub-23 de Ecuador. Recordarles que la selección nacional sub-23 se está preparando para el preolímpico de Colombia. El cuadro universitario alineó de la siguiente manera: con Gavarini, Perlaza, Guerras, Rodríguez, Ayala, Valencia, Vega, Quinteros, Muñoz, Hornosa y Martínez. Ya en el segundo tiempo el cuadro albo realizó algunas variantes, pero al final pudo derrotar por 2-0 a la selección sub-23 de Ecuador. También ya se pudo conocer el día que se realizará la Noche Blanca. Será el día sábado 25 de enero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ante el Club Fénix. Mientras que el Nacional también realizó un compromiso amistoso ante Leones del Norte, donde sostuvieron dos compromisos amistosos, siendo el cuadro criollo muy superior a este club. En el primer compromiso alineó de la siguiente manera: con Padilla, Paredes, Cifuente, Cangá, Quiñones, De Jesús, Quiñones, Valencia, Matamoro, Borja y Congo. Con este 11 el Nacional ganó por 2-0. Mientras que en el segundo compromiso alineó de la siguiente manera: con Banguera, Perlaza, Mina, Peña, Monagas, Dávila, Carcelén, Ordóñez, Pazmiño, Padilla y Mejía. Con este 11 el Nacional derrotó a Leones del Norte por 3-0. En tanto que Deportivo Cuenca también continúa con su pretemporada para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga Pro. El día de hoy entrenaron en el estadio Eduardo Crespo Malo en Paute. Si bien el cuadro morlaco está trabajando a doble y a triple jornada, intercalado con gimnasio y entrenamientos físicos y tácticos. De la misma forma, el Club Sport Emelec continúa con su pretemporada en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, donde al mando del técnico Ismael Rescalvo realizaron valoraciones de fuerza y potencia. Recordarles amigos que el cuadro eléctrico tendrá un compromiso amistoso ante Sesti, partido que se llevará a cabo el día viernes 17 de enero en el Estadio Olímpico Camilo Cano. Hora del compromiso en España será a las 12 p.m., mientras que en la hora de Ecuador será a las 6 a.m.
En tanto que Barcelona Sporting Club también sigue con su pretemporada en Manta. En el día 17, al mando de Fabián Busto, el cuadro amarillo realizó trabajo físico, práctica de fútbol, estiramiento, además de una charla técnica. Al final de la práctica, el preparador físico de Barcelona dialogó con los medios de comunicación, manifestando cómo está hasta el momento el plantel del cuadro amarillo de cara a lo que tendrá que afrontar, como lo es la Copa Libertadores, la Liga Pro y la Copa Ecuador. Nosotros como cuerpo técnico, donde Fabián es la cabeza, siempre mantuvimos un equilibrio, o sea, ni ser muy defensivos, ni ser alocadamente ofensivos. Yo creo que vos tenés que tener un equilibrio, o sea, nosotros pensamos que las casas, una vivienda, se forma de abajo hacia arriba. Entonces, si vos no tenés una buena estructura defensiva donde evitás que te hagan daño, el equipo carece de buena ofensiva. Porque está pensando en que si te lastiman, tiramos todo a la borda. Entonces, si vos le das confianza al jugador de adelante, que solamente tiene que dedicarse a hacer el gol, eso te facilita un montón de cosas. Entonces, lo que van a ver es lo que dijo Fabián, un equipo equilibrado en defensa y en ataque. También se pudo conocer que el exjugador del Deportivo Cuenca, Anthony Bedoya, será nuevo refuerzo del cuadro canario en esta temporada. De igual manera, el delantero que llegaría a Barcelona, tras no poder llegar a un acuerdo con Carlos Garcés, sería el paraguayo de 25 años Cristian Colma. Este jugador ha militado en clubes como 3 de Febrero, Nacional, Texas y Dallas. Colma llegaría a Barcelona por una temporada con opción a compra y el viaje del paraguayo a Guayaquil está previsto para este martes. Y bien, hincha amarillo, ¿qué opina de este nuevo delantero que está en la órbita de Barcelona? Hasta el momento, fuentes cercanas al club dan por hecho que este jugador sería el nuevo delantero de Barcelona. No sé cómo lo ven, amigos, ¿qué piensan de este nuevo delantero? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Mientras que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, el día de hoy en una rueda de prensa dio a conocer al nuevo técnico de la selección nacional, además del nuevo logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y bien, amigos, ¿qué les parece este nuevo logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Crees que le faltó algo? ¿Está muy bien? ¿O prefieres el anterior logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Te leo en la caja de comentarios. De igual manera, el nuevo técnico de la selección nacional es Jordi Cruyff, quien es hijo de la estrella del fútbol mundial Johan Cruyff. Jordi ha dirigido al club Chongqing Linfan de China y fue director deportivo del equipo Maccabi de Israel y al club AEK Larnaca de Chipre. Y bien, amigos, ¿cómo ves este nuevo director técnico de la selección nacional? ¿Crees que con este técnico, que no tiene mucha experiencia en selecciones ni en clubes, crees que llegaremos al Mundial de Qatar? Te leo en los comentarios. La búsqueda de un profesional integral que predique un estilo de juego alineado a nuestras fortalezas y que traiga consigo lo mejor de los procesos más exitosos del fútbol de nuestra era nos ha llevado hasta quien estoy seguro que hoy se empieza a transformar en un eje fundamental del desarrollo del fútbol ecuatoriano. Él trae al Ecuador un equipo de primera y las ganas de compartir toda su experiencia con nuestro cuerpo técnico, a la vez de absorber todo aquello que nuestro equipo pueda aportarle sobre nuestro entorno, talento y necesidad. Estamos seguros que hemos conformado un cuerpo técnico de clase mundial que nos guiará por la senda del proyecto que hemos emprendido. Tengo el gusto, sin más, de presentarles al nuevo director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, categoría mayores, el señor Jordi Cruyff. Y bien, amigos, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, darle me gusta, y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.